Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Giovanni y en este video aprenderás cómo dividir un documento PDF usando un servicio gratuito llamado Small PDF. Puedes acceder al servicio desde el sitio www.smallpdf.com. El URL del servicio lo vas a encontrar en la descripción del video. Esta es la ventana inicial del servicio. Primero vamos a cambiar el idioma del sitio, entonces pon el mouse sobre esta área y después vas a elegir el idioma que necesita. Ok. Ahora vamos a elegir la operación que queremos hacer. En este caso vamos a hacer clic sobre dividir PDF, así como te estoy mostrando. Desde esta página vamos a insertar el documento que queremos dividir. Entonces, si lo tienes en tu Dropbox, entonces haces clic aquí en Desde Dropbox. Si lo tienes en tu Google Drive, entonces haces clic aquí en Desde Google Drive. Y si lo tienes en tu computer, entonces haces clic aquí. Si lo tengo en mi computer, entonces hago clic en Elige un archivo. Ahora busca en tu computer el documento. Yo lo Una vez que lo has elegido, lo seleccionas y luego haces clic en abrir o directamente doble clic sobre el documento, así como te estoy mostrando. Ahora espera que el documento se cargue en el servicio. Ok, y aquí puedes ver la página del documento, en este caso de mi documento. Ahora, para elegir la página que quieres insertar, nuevo documento, entonces tienes simplemente que seleccionarla haciendo un clic con el botón izquierdo del mouse. Por ejemplo, voy a poner esta, esta y esta. Ok, entonces la página 1, la página 6 y la página 10. Entonces la página 1, la página 6 y la página 10. Puedes escribirlo directamente en esta área. Una vez listo, haces clic en el botón dividir PDF. Ok, ahora tienes solo que descargarlo. Si quieres descargarlo en tu Google Drive, entonces haces clic aquí. Y si quieres descargarlo en tu Dropbox, haces clic aquí. Yo quiero descargarlo en mi computer, entonces hago clic en descargar archivo ahora. Ahora busca una posición en tu computer donde quieres guardarlo. Dale un nombre y al final haces clic en guardar. Una vez terminado, vamos a abrir el documento para ver si estamos satisfechos. Y aquí puedes ver el documento que ahora tienes tres páginas: la página 1, la página 6 y la página 10. Bien. Me parece que el servicio ha hecho bien su trabajo. Espero que el video te pueda servir. Si tienes duda o problema, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día, una buena noche. Chao.